de echar agua a las personas sin ninguna razón. Es la tradición que viene de años, de años, de años. Una tradición que hasta nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos lo jugaban. No sé si también en otro país será, no estoy seguro, pero acá en Perú es así. En febrero, muy aparte de celebrar San Valentín, que es el día del amor y de la felicidad, también se celebra carnavales. Pero no son los carnavales así como los de Río de Janeiro, los de Brasil. No, no es como ese carnaval. Es un carnaval con agua, así como lo dije un inicio hace un momento, así. Porque hace calor y estamos en verano. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? No sé, no hay agua en el planeta. Entonces, ¡ay! Hay que gastarla más. En los carnavales de hoy en día también, muy aparte de jugar con tu globito lleno de agua, también le puedes llenar pichi. Sí, pichi. Pichi. Chivo. Y habían otros también que jugaban, ¡ay, te voy a mojar con mi agua! ¡Ah! Y el otro maldito, ¡ay, yo te voy a mojar con mi pichi y mi caca! ¡Ah! Y muchas personas seguramente se estarán diciendo, ¿la pichi es necesaria, Ezra? Sí, sí es necesaria. ¡Carnaval sin pichi no es carnaval! Y en carnaval, muy aparte de que nadie se salva, nadie, todo el mundo va a estar mojado de alguna u otra manera, a las que siempre les agarran de punto son a las mujeres. ¿Por qué la chica se quedó parada antes que la mojen? Ni yo tampoco lo sé. Segundo, Bucano, está botando el agua afuera, maldita sea, Bucano, siempre tú. Vamos a ver, acá tenemos tres opciones. Primero, la van a mojar. Segundo, los niños de atrás están malogrando la toma y el señor también. Tercero, mi cara es una mierda. ¿Cuál elige? Yo elijo todas las anteriores. ¡Uy, aquí mojo! Pero no a todas las mujeres les moja. Hay algunas que ya son más ratonas, o sea que sí saben jugar esto de los carnavales y los domingos toman sus precauciones. Una mancha que está con sus baldes, con su globo, con agua. ¡Fuga! ¿Y tú qué pensabas? ¿Que a los chivitos no le van a mojar? A los chivitos le mojan el doble todavía. Mancha que ve un chivito de lejos, toda la banda se aloca. ¡Ay no! ¡Hoy es domingo! ¡Hoy está mojando los carnavales hoy día! ¡No me hagas el agua esos chicos! ¡Son irrespetuosos! ¡Sí! Dios. ¡Pandillero, ay, de Dios, mierda! ¡Deberían agarrar a la policía! Yo no sé cómo dejan mojar esas lacras, de verdad. ¡Uy! ¡Que me mojen nomás! ¡Los voy a agarrar! ¡Pedrar! ¡Lo voy a agarrar! ¡Sí! ¡Le agarras! ¡Le sí, golpeamos no, las tres! No, ¡les agarramos las tres! ¡Las tres! ¡Las tres la agarramos! ¡El huevo les agarramos y la apachurramos así bien fuerte! ¡A ver que se atrevan! ¡A ver que se atrevan! ¡Vamos a ver! ¡Chicas! ¡Les invito a mi casa a ver películas en Netflix! ¡Vamos! Ay, ¡vamos! ¡Ay, qué regias somos! ¡Oh, mira esos chivos! ¡Mira esos chivos! ¡Oh, son chivazos! Bebé, ¿qué vamos a ver en Netflix? ¡Ay, porno! ¡Ay, sí, qué rico! Un porno chino ha salido así de... ¡Vamos, Megatron, Megatron! La señora. La señora no quiere que en su cuadra jueguen carnaval. Claro que hay señoras que sí, pero también hay señoras que no. Oye, cholo, ahorita vamos a encontrar una pelangoncha bien brava. Tu vida, ay, oh, también, si tú un domingo sales bien vestido, ¿para qué sales, compadre? Sales domingo en la noche, no salgas en la tarde,
¿Por qué vas a salir en la tarde? Te van a mojar. Por fin voy a entregar mi tesis. Tan de fuerza que me ha costado. Al estilo Acuña, pero... copy page. ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? Hace mucho calor, amiga. ¿Qué está? ¡Tesis, no! ¡Kashi! Y el guerreo. El guerreo es lo más chévere que puede pasar en un carnaval. Es cuando dos bandas se agarran, pero no de delincuentes. Bueno, también hay delincuentes, ya, pero no se agarran a piedrazos esta vez. Con globo con agua, pintura, témpera, así. Y mayormente es para buscar venganza, porque a uno de los integrantes de la banda que está yendo a buscar venganza, lo agarraron, lo mojaron, le echaron pintura y hasta le metieron dedo. Oye, ¿se acuerdan el año pasado le reventamos su, a este? ¡Al pelucón! ¡Al pelucón! ¡Al pelucón! ¡Al pelucón! ¡Jesús! ¿Se acuerdan? ¡Sí, bro! ¡Pero es que se ha hecho ya! ¡Oyara! Tienes que ir a volver, pecausa. ¿Te acuerdas del año pasado cuando me agarraste solo? Ahora ven, mira esta gentita. Basura, casa, fortuna, ven, pe. O regresa a tu barrio. ¡Perreo! Por ejemplo, yo antes jugaba carnaval, ahora ya no juego porque acá en mi cuadra nadie me conoce. ¡Y ya! ¡Nada más! Espero que les haya gustado este video. Y muchas gracias por haber visto este video y por todo el apoyo que me han estado brindando, batería. Le mando un abrazo muy grande a toditos ustedes por las últimas compartidas que he estado viendo, que de verdad, muchísimas gracias. Quiero agradecer al canal de Otro Level, al canal de Bucano, el Che, al canal de Pietro. Quiero agradecer a todas estas personas por ayudarme a hacer este video y de verdad, muchísimas gracias. Sus canales los voy a estar dejando aquí y también los voy a estar dejando sus canales aquí abajo en la descripción de mi video. Y ahora vamos a enviar los saludos. Un saludo para Shinang Lilinet, Jorge A. A. Para Sheila Sánchez, Jack Espinosa y Daniel Rivera. Muchas gracias por mirar los videos y por compartirlos. Suscríbete aquí, o si no también suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo. Por cierto, si alguna marca quiere publicitarse aquí en mi canal, vaya a la descripción y diríjase al correo de contacto. Ahí vamos a estar en contacto y vamos a poder hablar de business, negocios, sociedades. Mi Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat van a estar en la descripción de aquí abajo. Vayan a la descripción y revísenlo. Solo si es que te interesa seguirme. ¡Y nada más, pues! ¡Y nada más, pues! ¡Y nada más, pues! ¡Goodbye! Vamos a ver, Ay, la concha, carajo, madre, papi. Pasa, papi, ¿vas a pasar o no?